Escolteu, escolteu. Claríssim, segur que els heu reconegut. Són els Pecos i un dels seus hits, Háblame de ti, una de les cançons que forma part de la banda sonora d'una sèrie que s'estrena divendres que ve al canal TNT. Es tracta de Maricón Perdido i avui tenim el plaer que ens en parli, que ens acompanyi avui aquí al plató del Tot es Mou, el seu creador, Roberto Enríquez, més conegut, conegudíssim i estimat per tots com Bob Pop. Bob Pop, bona tarda. Molt bona tarda, Lluís. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui al programa. Gràcies a ti, de veritat, que il·lusió. Havíem parlat, havíem tingut alguna entrevista d'aquestes estil pandèmia, exacto, amb videoconferència, però tenia moltes ganes de tenir-te aquí en carne mortal, per fin. Escolta, i amb aquesta sèrie, Maricón Perdido, aquesta sèrie que s'estrena divendres a TNT, descobrim, entre moltes coses, que los Pecos eren veïns teus. Sí, senyor. Bueno, yo era vecino de los Pecos, en realidad. Sí, 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 sí. Durante mi adolescencia yo vivía en una casa muy cerca de los Pecos, en la misma urbanización. Estem parlant d'aquesta sèrie que s'estrena divendres a TNT, els tres primers capítols, perquè els altres tres capítols restants s'estrenaran l'altra setmana, la setmana següent. Per tant, és una estrena, és una sèrie que encara no ha vist la llum, però sí que el Festival de Màlaga es va poder fer una projecció en públic. Sí. Suposo que és aquell moment, el moment de la veritat, no? Quan comences tu, suposo, a mirar les reaccions i les cares del públic. Sí. En realidad, no, no puedes mirar las caras. Yo estoy viendo la pantalla a ver que la copia esté bien, que todo funcione, que me guste, porque era la primera vez que yo también lo veía en pantalla grande, aunque había visto un montón del rodaje, el montaje, todo, pero en pantalla grande, ya relajado, sin poder cambiar nada, era la primera vez y fue precioso. Fue muy emocionante, y no solo en Málaga, porque también el viernes pasado estuvimos en el Festival de Cine LGTBI de Barcelona, sí, en el FIRE, y también proyectamos tres capítulos y fue muy, muy emocionante también. Ah, tu no pots veure les cares, però sí que és aquell moment en el qual tu potser t'esperes un somriure i estàs parant l'orella a veure si arriba o no arriba. Exacto. O la gent en passant saliva, perquè aquesta sèrie també té moments d'impacte, sí, o de tensió, o sí, molt profuns. Y es el momento, ¿no?, de hacer este stage. Sí, y de ver si lo que he ideado y lo que propongo funciona. Y la verdad es que la gente lo recibe de una forma muy, muy bonita y muy generosa. Yo estoy feliz con el recibimiento. Com dèiem, aquesta sèrie està inspirada en la teva vida. No sé si sempre havies tingut clar que això havia de ser una sèrie o vas començar fent un llibre. Lluís, o... jo nunca havia pensat en que fos una sèrie. O sea, fue TNT, la cadena, que me llamaron y me propusieron hacer esto. Y la primera vez que me lo dijeron, yo les dije que no, pero que iba a hacer yo una serie de Mickey. ¿Quién era yo para hacer una serie? Y dejaron pasar un tiempo, comimos juntos con José y Guillermo de TNT, y ya en esa comida yo me vine arriba y ya les conté el primer episodio. O sea que... Pero realmente nunca se me había ocurrido, me pareció precioso que ellos vinieran a proponérmelo. Ah, això, el fet d'escriure una sèrie sobre tu mateix pot semblar així d'entrada que et facilita molt les coses, no?, perquè estàs parlant d'una qüestió que t'has viscut, sí, però... Jo crec que ha de ser totalment el contrari, no? És més fàcil que tu comparis el resultat amb allò que tu has viscut, que t'autoexigeixis molt més, no?, perquè allò que estàs tractant és el material sensible, sí, de la teva vida, al final. Y que, además, me obsesione por contar exactamente cómo quiero contar que me sentía, o que viví las cosas, o que las imaginé. Entonces, lo que me exijo es que el resultado tenga la misma verosimilitud que en mi cabeza, que funcione como mi cabeza, los mismos mecanismos. De hecho, la serie está hecha así, con saltos, como funciona mi cabeza, con hipervínculos mentales, con todo eso que quería reflejar. No, no era solo contar mi historia, sino contarla con mi propia voz, que para mí era fundamental. Amb la teva pròpia veu i amb tres Robertos, o amb tres Bob Pops que anem descobrint al llarg de la sèrie. Un d'ells, l'adolescent, interpretat per Gabriel Sánchez. Després hi ha el Roberto, que ja creix, que ja és més gran, que és el Carlos González. I un altre Roberto, en aquest cas ja Bob Pop, que interpretes tu mateix. Clar, a l'hora d'escollir aquests dos Robertos alternatius, com et vas guiar? Per què et vas deixar guiar? Pel cor, pel cap? Por la mirada, por los ojos. Yo quería que tuvieran la mirada algo que yo creo que tengo, que tenía, que era como cierta ilusión, curiosidad, un punto como de bonomía, y me parecían muy importantes sus miradas. Y la verdad es que lo encontré en ellos y no me decepcionaron. Y no nos dimos cuenta hasta después de elegirlos en el proceso de casting, con las chicas de casting que fueron maravillosos y con Alejandro, el director, y cuando ya estaban los dos y nos mandaron la foto de los dos juntos, dijimos, coño, pero es que se parecen muchísimo. Pero no, no fue voluntario, y eso fue precioso. Y
es bonito cómo ellos han trabajado con esto, cómo Carlos se ha ido fijando en el papel de Gabriel más pequeño para él también coger modos de moverse o de mirar de ese niño, cómo lo evoluciona. Han hecho un trabajo precioso los dos y estoy súper orgulloso. Es más, seguro que han mejorado el original y que yo no molaba tanto como han molado ellos. Bueno, escolta, no em puc ni imaginar la pressió per ells dos, no? Allà al set de rodatge, interpretant-te a tu i tu allà davant mirant-los. I, clar, això al final a ells els hi ha suposat també una dificultat afegida. Sí, supongo que sí. También he intentado facilitarles mucho las cosas, darles toda la información posible, pedirles que en ningún momento hubiera una imitación, sino que ellos también hicieran suya la historia, el papel, las sensaciones que yo les transmitía y hicieran como actores que eran. Jo he pogut veure ja els tres primers capítols que s'estrenaran aquest divendres, com dèiem, a TNT, i dels tres capítols me n'ha sortit un còctel d'emocions i de sensacions que em costa molt descriure, perquè la sèrie té moments per tot. I això m'ha fet pensar com de difícil és que aconseguiu, que nosaltres, que ja hem vist sèries de 30.000 plataformes, de totes les temàtiques que existeixen, amb tots els pressupostos inimaginables, com aconseguiu que encara ens sorprengui o ens desperti això, la creació d'una sèrie? Pues yo creo que esto es muy importante y te agradezco mucho que te haya pasado esto. Y yo creo que tiene que ver con no seguir las reglas, ni las normas, ni las expectativas, sino contar una historia desde ti, dándote la autoridad para contarla y aplicando tu cabeza a eso. Yo creo que si todos creáramos desde nuestro propio lugar sincero y honesto, los productos audiovisuales serían todos muy distintos y serían sorprendentes. El problema es que sigamos una plantilla, un algoritmo, que eso al final lo estropea todo. A través d'això que ens expliques, a través de la teva vida, parles de l'homofòbia, de l'assetjament, de la gordofòbia, de la intolerància, que són temes encara molt presents a la nostra societat. Què hauria de canviar, Bob, per aquest rebuig que existeix encara, allò diferent, aquesta ira que encara existeix? No lo sé, me parece tan... Supongo que tendríamos que darle más valor a la bondad que existe y está alrededor y que para mí ha sido muy importante también en esta serie mostrar la bondad. Normalment ho hem menystingut, no? El bonachón o... No era una cosa que tinguéssim en valor. No, pero creo que hay que darle muchísimo valor y yo en esa serie, en cada capítulo, aparecen personajes bondadosos, que ayudan sin necesidad y que para mí son fundamentales. Y creo que si de pronto nos parece que la bondad es divertida, como yo creo que lo es, y es inteligente, las cosas van a ir mucho mejor y si aprendemos a escuchar a los demás de verdad y a que nos interese. Pero yo creo que es un ejercicio de todos y tienen que pasar muchas cosas todavía. Parlàvem dels actors que interpreten el Roberto. Parlem de la mare. La mare és la Candela. Està interpretada per la fantàstica Candela Peña, que crec que està en ratxa ja des de fa temps. Sí, sí, És espectacular. I fa un paper increïble, que no sé si és el paper que havíeu planificat. Sí. Era així, eh? Es muy bonito porque ella cuando lee el guión, antes de preguntarme nada, ella me pide hacerme la propuesta de por dónde quiere llevar el personaje. Y ella, en complicidad con el equipo de vestuario, de maquillaje, de peluquería, aparece y ya tiene a su madre compuesta y me la propone. Y sobre eso yo le cojo la mano, digo, te compro esto y me encanta y hagamos este viaje juntos. Y ha sido un viaje maravilloso con ella porque es un papel muy duro, pero que tiene que dar algo de luz o al menos de diversión o estar en un límite muy fino que Candela trabaja muy bien entre la parodia, la ternura, el horror, la crueldad, la conmiseración y Candela tiene todo eso. Y fue un trabajo muy fino y sobre todo agradezco mucho que ella en ningún momento se saliera de lo que estaba escrito allí, pero que con todo lo que había escrito allí dijera, te voy a aportar algo que yo te puedo dar y lo que me ha dado es una enormidad. És com que quan t'estàs començant a quedar sense aire, no?, una mica, ella, de sobte, exacto, et dona una dosi extra d'aire. Aunque la dosis que te está dando, luego, si lo ves, sí, estás sí, viendo sí, que sí. Hay muchísimo sí, dolor ahí. Sí. Pero lo hace desde un lugar fabuloso. Ha entendido muy bien su espacio, no solo en la trama, sino en la estructura de la propia serie. I en contraposició, el personatge que interpreta la Candela, que és el de la teva mare, i trobem el del teu pare, que com a mínim en els tres capítols que jo he vist, sí que hi és, sí que té un pes important, però, per exemple, no li veiem la cara. No se li va veure nunca la cara. No li veurem la cara. A mi padre, que lo interpreta Carlos Bardem d'una manera maravillosa, nunca le vemos la cara. Y era una cosa que tenía muy clara en el guión desde el principio. Era una presencia patriarcal a la que no quería volverme a enfrentar.
A tu t'ha remogut molt recuperar tots aquests instants de la teva vida a l'hora de fer la sèrie? La verdad es que no. O sea, supongo que ya estaban... He hecho un trabajo previo para que no me removieran en este momento y además los he considerado material de trabajo. En realidad hay un momento en el que yo dejo de ser yo y deja de ser mi vida y es los elementos de la trama que quiero contar y uso mi propia vida, pero realmente los uso como piezas de un Lego casi para hacer la construcción que yo quiero. I tot això, tot aquest procés de construcció, tot aquest procés de rodatge, ha tingut lloc en plena pandèmia, que no sé com us ha alterat els plans de pues tot mira, plegat. Hay algo muy raro porque los rodajes son muy duros siempre, porque son muy intensos, y además se crea como una sensación de familia. O sea, tú estás en un rodaje y ya crees que esta gente va a estar siempre en tu vida, nunca lo vais a separar, y tiene un componente muy emocional, porque hay momentos de tensión emocional, y en un rodaje prepandemia, pues todo el mundo se comía la boca, se daban piquitos, se abrazaban, y aquí no podíamos tocarnos, con lo cual todas las tensiones que se podían generar no se resolvían a través del cuerpo ni del relajo de venga, te doy un beso, no ha pasado nada, sino que había ahí esa distancia que también provocaba cierta frialdad que teníamos que compensar con lo que estábamos haciendo, que era un material emocional muy potente. És un material efectivament molt potent. El resultat de la producció és molt generós. Al final, tu aboques la teva vida a través de la sèrie. Per exemple, recuperem el moment en el qual tu descobreixes que pateixes d'esclerosi múltiple sí. I ens trasllades aquell moment que tu vas viure en la teva joventut al dia actual. I això, al final, també és molt valent per part teva. Entenc que això també ajudarà a moltes persones. Moltes de les situacions que es mostren en aquesta sèrie ajudaran a moltes persones. No sé si tu, en el moment de crear la sèrie, t'has imaginat qui era el destinatari, a qui anava dirigida aquesta sèrie. Nunca pienso en quién me va a ver, quién me va a leer, quién me va a escuchar. No, porque si no me bloquearía, me daría pánico. Entonces, no, yo he querido contarlo desde mí, ser lo más honesto posible y hacer algo bonito. Y que la gente se sienta acogida, acompañada, divertida, conmovida, pero no puedo pensar en quién está al otro lado, ¿no? porque si no es un bloqueo al que no me puedo enfrentar. Doncs aquells que estaran a l'altre costat començaran a aparèixer a partir d'aquest divendres amb l'estrena d'aquests tres primers capítols de Maricón Perdido, per ser un títol contundent, eh? Título maravilloso que me regaló Andreu Buenafuente y estoy muy agradecido por este regalo. És una proposta de l'Andreu, sí? Sí, él me lo propuso y dije, es que justamente la serie va de esto. No va solo de un niño maricón, sino que además es un niño maricón que está perdido y que se pasa la serie buscando su identidad. Es como la clásica historia del héroe de aventuras, pero un héroe raro. Una sèrie que, com dèiem, s'estrenarà aquest divendres. Divendres de la setmana vinent s'estrenaran els restants tres capítols i jo ja aquí et demano la segona temporada. Tu fes el que et vagi bé, però... Lo importante, Lluís, que me la pida la cadena, porque yo te agradezco mucho que me lo pidas tú. Està molt bé, però si no la puc pagar, no? Claro, si tú me la pides, que la financias, pa'lante tú y yo. Bob Pom, moltíssimes gràcies per passar avui per Totes Noves. És un plaer tenir-te aquí. Moltes gràcies. Gràcies i felicitats per la sèrie.